Estamos de regreso en Noticiete. Por favor, preste atención a la siguiente nota, porque la Conred se ha declarado en alerta roja institucional por el impacto que podría tener el ciclón tropical Lisa en nuestro país. Gracias, en efecto, y es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, ha compartido información importante con respecto al ingreso de la tormenta tropical Lisa, que se prevé sea el día jueves. Para ello, ya se han declarado en alerta roja institucional y se han desplegado varios equipos de respuesta inmediata a diferentes áreas o departamentos del territorio nacional donde se considera impactará de forma directa esta tormenta. Los departamentos son Izabal, Alta Verapaz y Retalhuleu, en donde se han ya trasladado estos equipos de la Conred. Asimismo, han informado acerca del desplazamiento de la tormenta tropical, el cual estará ingresando por medio o en dirección desde Belice. Y se considera que esta tormenta tropical lleva vientos sostenidos de 72.4 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 22.5 kilómetros por hora con dirección a Belice, y que estará atravesando estos departamentos ya mencionados, donde estará impactando de forma directa. Por supuesto, a nivel nacional se estará percibiendo lluvias también, los cuales se percibirán a partir del día jueves en los departamentos, como repito, Izabal, Petén, Alta Verapaz, el norte de Quiché y Huehuetenango, donde se considera que se estarán registrando también acumulados de lluvia. Como repito, se declara alerta roja institucional por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y se mantiene un monitoreo para verificar cuáles serán las condiciones en esas áreas donde impactará de forma directa, y también con el traslado de estos equipos de respuesta inmediata para apoyar a aquellas personas que se considere estén en alto riesgo, por supuesto, de estas áreas ante el ingreso de la tormenta tropical Lisa, el cual se podrá percibir.